En la comunidad 5 de septiembre del municipio de Rodas, inició su recorrido por la provincia el doctor Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de organización del Comité Central del Partido. En el centro gastronómico y la casa de abuelos constató las mejoras que alcanzan también a los edificios y consultorios médicos e intercambió con los pobladores preocupados por la calidad de trabajo como el asfaltado entre las acciones previstas a concluir a propósito de celebrarse en Cienfuegos el acto nacional por el 26 de julio. La falta de fuerza de trabajo supo es una de las causas de la paralización del cercano Central 5 de septiembre, el mayor del territorio, surgido de algunas inversiones fabriles y del incremento de la producción cañera. En el poblado de Cartagena, Morales Ojeda indagó acerca del funcionamiento de la secundaria básica y el policlínico que brinda servicios a 10.000 pobladores. Acompañado por la miembro del Comité Central del Partido y su primera secretaria en la provincia, Maridé Fernández López, el dirigente llegó hasta la barriada de Pueblo Grifo en la ciudad capital, donde la pintura de 14 edificios, el remozamiento del mercado multipropósito y la apertura de un hogar materno con 19 capacidades son hechos del programa para la celebración del Día de la Rebeldía Nacional. Otras acciones son necesarias para la recreación de los jóvenes, solución que deberá darse, apuntó, mediante el diseño participativo que promueve el partido tras su octavo congreso. En ese diseño tenemos que involucrar a los jóvenes. Los jóvenes nos tienen que plantear cómo consideran que debe ser la recreación en Pueblo Grifo y deben también construir ese diseño participativo con las autoridades de aquí del Consejo Popular. En la termoeléctrica, Carlos Manuel de Céspedes, el secretario de organización del Comité Central del Partido, conoció que hoy deja de generar 88 megawatts por debajo de la capacidad de diseño de sus dos plantas. Problemas con el vacío del condensador y las calderas son consecuencia del aplazamiento continuo de las imprescindibles paradas para mantenimiento debido a la difícil situación que atraviesa el sistema electroenergético nacional. No obstante, la planta mantiene favorables indicadores de eficiencia. Es justo el reconocimiento de la dirección del partido, del gobierno y muy especialmente de nuestro pueblo a los trabajadores del sistema electroenergético, ustedes que no han podido realizar los mantenimientos y sobre todo se le ha pedido que con los requerimientos técnicos y como siempre ustedes lo han efectuado, apegado a las buenas prácticas, evitemos que vayamos a tener aquí algún nivel de afectación que nos lleve a que tengamos que parar cualquiera de las dos unidades y que en su momento podamos realizar el mantenimiento. Durante el intercambio con sus trabajadores, el dirigente partidista elogió el desempeño de esta empresa, particularmente de sus innovadores, quienes buscan soluciones que pueden generalizarse a todo el país, como ejemplo, dijo, de resistencia creativa. Desde Cienfuegos, Ismari Barcia, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.